ahora. Ahora, venga. Os vamos a dar distintas charlas y después vamos a hacer una visita a las instalaciones del instituto, viendo también un poco los laboratorios. Vamos a empezar Moisés y yo con la primera, que son materiales pucedánicos, alternativos, sus productos y desechos industriales. Empezando con esta charla, nosotros somos del grupo de reciclado de materiales y, como sabéis, pues todos los países lo que se intenta ahora mismo es minimizar o quitar lo que es el abandono, el vertido y la emisión de gases invernaderos. Por tanto, todos nosotros, vosotros incluidos, tenemos que intentar reciclar pues lo más posible. Y de ahí, bueno, pues es muy típico lo que estamos haciendo con las basuras, ¿no? Que ya en todas las casas tenemos distintos contenedores de distintos colores para ir reciclando. Bueno, pues empieza desde el tema de las casas, pero también hay que llevarlo al tema de construcción, que es el tema que tratamos aquí en el Instituto Eduardo Torroja. Entonces, la industria constructora y la industria del cemento, pues ha sido desde hace muchos años pionera en intentar meter en su proceso productivo pues residuos y desechos industriales y hacer pues nuevos cementos. En la fabricación del cemento, aquí tenéis un esquema. Bueno, pues ¿dónde se pueden meter residuos? Pues en las materias primas. Pues en vez de coger materias de cantera, pues vamos a meter en el horno, podemos meter residuos para después obtener cemento. También podemos, en vez de tener gasoil o petróleo o carbón, pues meter, por ejemplo, neumáticos como combustible del horno donde se fabrica el cemento, ¿no? Y después, cuando ya hemos fabricado el cemento, que cuando sale del horno es lo que llamamos clinker, pues en ese cemento se tiene que añadir otros materiales. Y entonces ahí también podemos meter residuos. Esos materiales que se meten al final se denominan pucedanas. Y os voy a contar de dónde viene la palabra pucedana, que es curioso. Bueno, pues ya sabéis que en Italia hay un volcán que se llama el Vesubio. Y cerca del Vesubio hay una localidad que se llama Pozzuoli. Y de ahí viene la palabra pucedana. ¿Qué pasó en el Vesubio? Bueno, pues lo más conocido, una pregunta. ¿El volcán de Pompeya? Efectivamente, es lo que voy a contar. En el Vesubio lo más conocido es que en el año 79 después de Cristo hubo una erupción muy importante y destruyó la ciudad de Pompeya. Ahí veis lo que queda de la ciudad de Pompeya, nos quedan algunos frescos, nos queda lo que ellos, el circo romano, nos queda todavía, y después quedan los cadáveres que estaban cubiertos con una ceniza que expulsaba el volcán. Bueno, pues ahí tenéis cómo era el volcán, cómo es el cráter, cómo se ve desde el espacio, fijaros lo grande que es el volcán, el Vesubio, que se ve desde el espacio, ¿eh? Y después, bueno, pues en la erupción salieron unos materiales, que lo tenéis aquí, y esos materiales, pues los romanos, que eran muy listos, vieron que servían para hacer construcciones, ¿eh? Y entonces a eso se le llamó pucedana, ¿vale? ¿Qué han hecho los romanos con los materiales pucedánicos? Pues han hecho muchas obras, casi todas las obras de los romanos eran lo que llamamos cementos romanos, eran con cal y con estos materiales que llamamos pucedanas, ¿vale? Entre ellos, como veis ahí, pues está la obra el Panteón de Roma, ¿vale? El Panteón de Roma, que todavía está, pues lo podéis visitar perfectamente en Roma, está hecho con material pucedánico. ¿Pero qué es un material pucedánico? Os lo voy a explicar sin ninguna fórmula química, aunque alguno de vosotros me figuro que ya está estudiando química, o si no lo vais a estudiar en un futuro, pero lo voy a explicar. El material pucedánico es un material que cuando se mezcla con cal, como hacían los romanos, o se mezcla con cemento, como hacemos ahora, pues endurece, nos da resistencia mecánica, podemos hacer casas con esos materiales, ¿vale? Y eso es un material pucedánico. Y encima, pues los cementos fabricados con materiales pucedánicos son cementos que tienen algunas ventajas. ¿Y qué ventajas tienen? Pues lo primero, si el material pucedánico sustituye al cemento y el cemento se hace en un horno que necesita una energía, pues si yo meto pucedanas, necesito menos energía. Luego yo tengo un ahorro energético, ¿vale?
Pero también después tengo unas ventajas medioambientales, porque no sé si sabéis, y si no lo vamos a contar, que las fábricas de cemento contaminan mucho, ¿vale? Por cada tonelada que se fabrica de cemento, pues casi expulsamos a la atmósfera otra tonelada de CO2. Y como ya sabéis, el CO2 es un gas de efecto invernadero que no es deseable que vaya a la atmósfera, ¿vale? Luego, si además pensamos que el hormigón, después del agua, es el material que más utilizamos, el producto que más utilizamos, pues ahorrar en la fabricación de cemento y, por tanto, que haya menos cemento y menos CO2 a la atmósfera, pues tiene unas ventajas ambientales importantes. Pero esto, vamos, si sale más barato y contamina menos, pues no tendría tampoco mucho sentido si el cemento que obtenemos es un cemento malo. Pero no es así, es un cemento bueno y tiene mejores prestaciones, se comporta mejor con el tiempo. Luego, por eso, a nivel mundial, el uso de pucedanas está muy extendido. Los materiales pucedánicos se pueden clasificar, pues, en los que vienen de cantera, que llamamos productos naturales, o los que son desechos industriales o que necesitan un tratamiento térmico, o sea, no se pueden utilizar tal cual. Y eso es lo que en nuestro grupo de investigación nosotros estamos ensayando, estamos buscando nuevos productos. Después, deciros que España, pues tenemos la suerte de que es un país que tenemos muchos productos naturales, tenemos muchas canteras, pero bueno, ya sabéis que ahora lo que intentamos es también conservar el paisaje. Hay muchas canteras que ya están en desuso porque, bueno, pues el material es bueno, pero estábamos destrozando las montañas, entonces, bueno, pues no es posible utilizarlos. Por ejemplo, las Islas Canarias, como sabéis, las Islas Canarias son islas volcánicas y todo el terreno de las islas volcánicas es un material volcánico y son pucedanas, como pasaba en Pozol y con el Vesubio. Pero claro, si nosotros nos dedicamos a coger todo el terreno de las Islas Canarias, pues destrozamos todo lo que es el paisaje de las islas. Entonces hay que buscar productos alternativos que, como os decía, es lo que nosotros nos encargamos. Un producto muy bueno y que se utiliza mucho en el cemento son las cenizas volantes. ¿Y eso de las cenizas volantes de dónde viene? Bueno, pues cuando las centrales termoeléctricas, que es de donde sale la electricidad que estamos utilizando, queman carbón, bueno, pues hay un residuo que son las cenizas volantes. Y bueno, pues es un producto que es pucedana, pero al mismo tiempo es un residuo y que también estudiamos. Bueno, pues en España también tenemos muchas centrales termoeléctricas. ¿Y dónde están situadas? Pues donde hay carbón. ¿Y dónde hay carbón? Pues en la cuenca minera de Asturias, en la de León, Teruel, y también están puestas en la zona costera porque cuando vienen los carbones de importación, pues llegan en barco y entonces, bueno, pues para aprovechar esos carbones y la cercanía, pues las centrales termoeléctricas también están en la costa. Otro producto, para que os vaya sonando, llamamos humo de sílice, es otro residuo que se obtiene en la obtención de silicio y ferrosilicio. Este material, pues, es escaso en España, pero es un producto con una actividad muy buena y le tenemos como estrella, ¿vale? Entonces, toda la actividad de los materiales, si se comportan mejor o peor como pucedana, siempre lo comparamos con el humo de sílice. Por tanto, los materiales pucedánicos mejoran el comportamiento de los cementos y ahora os va a hablar Moisés por qué mejoran esas propiedades. Aquí en esta diapositiva os he puesto de una manera muy clarificadora y muy básica los diferentes conceptos de matrices de cemento. Es decir, yo me imagino que en vuestra casa o por la calle habéis visto sacos de cemento, que es un polvo gris y a la cual se utiliza, ¿no? Que utilizan mucho los albañiles. Cuando ese polvo de cemento se pone en contacto con agua, se denomina pasta de cemento, que es como una forma de lechada, como si fuera un líquido. Si ahí le metemos arena, la arena que veis en la playa, se llama mortero de cemento. Y si ahí le metemos cantos, lo que vulgarmente llamamos agregados, pero bueno, para una nomenclatura más fácil para vosotros, lo que llamamos cantos, con un determinado tamaño de partícula, es lo que se llama hormigón. Es decir, que trabajamos con tres conceptos, pasta, morteros y hormigones en función de la obra que se va a hacer. Pero el cemento es un producto artificial, está elaborado por el hombre, por lo tanto, tiene la desgracia de que no dura mucho tiempo. Podemos estar hablando de 50, 100 años como mucho. Y no tenemos la suerte de que, como ahora estamos disfrutando de
monumentos históricos de hace muchos siglos, como son catedrales, puentes romanos, etcétera, que están construidos con piedra natural. Al ser un producto artificial, pues tiene que soportar una serie de cargas, de pesos, es decir, de las lavadoras, de las mesas, de las personas, tiene que aguantar, tiene que ser impermeable a la lluvia, es decir, hacemos una casa para que nos proteja de la lluvia, del frío, y también pues hay una serie de medios o ambientes agresivos, como es el agua de mar, como son las sales que se echan por la carretera de hielo, todos esos sulfatos, cloruros, atacan a lo que es la matriz cementante y, por lo tanto, no es duradero. ¿Qué vamos buscando? Bueno, pues realmente el hormigón, como os acabo de comentar, está formado por cemento, por áridos, por arena, y de alguna manera tenemos que unirlo. Cuando el hormigón no tiene ningún residuo industrial, pues esa unión entre ellos pues realmente es malo. Si vosotros cogéis y queréis pegar algo, papel, cogéis un pegamento. Si no es bueno, cogéis otro mejor, volvéis a pegarlo, de tal manera que os dure esa figura que habéis hecho, esa construcción de papel, que os dure con el tiempo. Nosotros no podemos decir, no nos vale el hormigón, le tiramos y hacemos otro nuevo. ¿Qué hacemos? Mejorar esa unión entre todos los componentes que hay dentro. Para ello lo que hacemos es meter residuos industriales. Estos residuos lo que hacen es que se unan perfectamente, den matrices con mayor resistencia y mayor durabilidad. Aquí podéis ver unas fotos de una técnica que se llama microscopía electrónica de barrido, que en el futuro supongo que oiréis hablar de ella, que podéis ver cómo cuando el hormigón no tiene este tipo de residuos, se observan ahí como canales, espacios libres, en la cual la parte de abajo es el árido y la parte de arriba son las fases deshidratadas. Pero quedan muchos huecos y muchos espacios por donde circula el agua y los medios agresivos. Sin embargo, cuando se le incorpora residuos industriales, veis cómo dan una mucho más unidad entre los diferentes componentes. Aquí os pongo un ejemplo, como veis, muy sencillo. La curva PC es un hormigón normal y tiene una serie de resistencia, y metemos la curva de arriba con un residuo industrial, gana mucha resistencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no todos los residuos industriales sirven para todas las aplicaciones. Su naturaleza y su característica, la aplicación es diferente. Si queremos hacer hormigones con mucho gran volumen de hormigones, esa, tenemos que dar un tipo de residuos, mientras es una construcción en un ambiente muy agresivo como es agua de mar, tenemos que buscar otro tipo de residuos. Todos conocéis las cuatro torres que era la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Tienen una altura de 250 metros. Pues os quiero, si no fuera por la incorporación de estos industriales que van a ver, imposible hacer. No solo hay aquí en Madrid, hay muchas más recientes a lo largo de España y a nivel mundial. Bueno, pues ahora nosotros estamos en el instituto. Entonces, bueno, pues todos sabéis que, por ejemplo, cuando se di. Sabéis cuando pues tenemos. Entonces, habéis pasado zonas donde se están se demuele un y ese nosotros estamos probando que se comporta como se comporta una buzodana. Viene de unos compuestos parecidos a la de pozole que os decía. Y además no tenía comportamiento como ese material pozolánico, la temperatura sí lo tienen. Las casas están hechas ladrillos, bueno, pues esos ladrillos que han pasado por un tratamiento de cocción, que se han sometido a temperatura elevada, se comportan como las pozolanas que os decía que venían de. Hemos estudiado esos residuos, hemos estudiado el residuo limpio que procede de las tejas y ladrillos que pueden vender. O sea, nosotros fabricamos tejas y ladrillos, pero esas tienen que cumplir una normativa. Si no cumplen la normativa, esas tejas no se pueden vender y entonces al final van a verte. Bueno, pues también estudiamos ese producto que sale de los desechos industriales que no pueden ir a la venta.
Con esos materiales hemos hecho este hormigón, como os decía Moisés, lo hemos aplicado en hormigones y hemos visto activa y que además tienen una durabilidad de estaciones mejores. Como os decía, de las plantas de reciclaje, que después os va a hablar César detenidamente, y hemos que esos productos también valen. Y encima, vemos como damos al país un valor añadido. ¿Por qué? Que mientras que en los Países Bajos se recicla mucho, en España todavía reciclamos pocos. Entonces tenemos que hacer todos un esfuerzo, pero todos, también vosotros, por reciclar. Y de alguna manera que los productos no vayan a vertedero. Veis que como el material este que es de demolición, un material sucio, al final conseguimos un material limpio y homogéneo, con el que utilizamos para hacer los hormigones. Y después también, otro producto que también se puede utilizar, que también nos César, son los productos que proceden de saneamientos. O sea, cuando nosotros quitamos un lavabo, quitamos pues una ducha, ese material se comporta como una pozolana. Después también otro producto que estamos investigando es el de la industria del petróleo. O sea, cuando de la industria se petrolífera se extrae el petróleo, pues se necesitan ciertos materiales que la reacción que llamamos catalizadores. Bueno, pues esos catalizadores agotan su vida, ya no se pueden utilizar, son catalizadores que tendrían que ser ir también a vertedero. Bueno, pues comprobar que tienen actividad pozolánica. Y además, bueno, también como es de microelectrónica, veis qué bonitos son estos catalizadores cuando se aumenta a través del microscopio y vemos son en realidad partículas. Ahora va a seguir Moisés con otras. Como una línea de investigación, pues es una muy importante que estamos llevando a cabo con países iberoamericanos, en la cual son los residuos agroindustriales. Vais a un supermercado, a algún almacén, compráis el producto final, pero para que se desarrolle ese producto, pues hay una serie de árboles en la cual, a la hora de la recolección, pues se tiran, se queman y, sin embargo, realmente se pueden utilizar para fabricar cementos ecológicos. De acuerdo con una organización, se estima que en 2050, el que llegue, desafortunadamente no muchos llegaremos a este año, habrá 9.000 millones de habitantes en la Tierra, y en la cual ahora mismo por los 6.500 o 7.000. Entonces la demanda va a aumentar casi el 70% y por lo tanto va a aumentar mucho más los residuos que se pueden aprovechar como materia prima para los sectores industriales. Unos ejemplos, pues en la cáscara de arroz, estaréis cansados de comer arroz, sin embargo, pues como veis, su cultivo son grandes extensiones en la cual se inunda de agua y al final lo que sostiene es la recolección del fruto y este fruto no es, sino que viene acompañado de lo que se llama la cáscara, es decir, lo que envuelve al arroz. Es como pipa, cogéis la pipa, pero no os coméis la cáscara, sino lo de dentro. Pues aquí mismo, bueno, pues esa cascarilla de arroz es muy buena para ser utilizada en la fabricación de cemento. Para que os deis una idea, a nivel mundial se producen 570 millones de toneladas de arroz, sobre todo en la que representa, y la producción de lo que es la cáscara de arroz, que es 30.000 toneladas año. Y al final lo que hacemos es obtener esa ceniza con unas propiedades muy interesantes. Otros son los residuos de caña de azúcar. Veis que cuando vais al supermercado pues hay un proceso de cultivo. Como veis, son plantas que crecen bastante rápido. Aquí, la cual lo que está bien manualmente en función de el terreno, si es fácil, normalmente manual, la hoja se quita y se queda con la caña. Con la caña se obtiene el azúcar o bien el bioetanol, este combustible que se está poniendo muy de moda y que va a ir en sustitución de gasolina, el gasóleo, etcétera.
O bien, si son grandes dimensiones, ya hay maquinaria de recolección automática, pues es otro residuo que, mediante un proceso de calcinación, obtenemos una ceniza. A nivel mundial, la producción de azúcar estamos hablando de 1.500 millones. En Brasil se estima que para el año 2020 habrá 1 billón de toneladas y la ceniza en torno a 15 millones que se desaprovechan, se va a verter o contaminan suelos y el ambiente. Otra es la hoja de bambú. En televisión estáis acostumbrados a ver a los... Bueno, por otra serie de... crecimiento muy rápido. Las hojas se quitan, se desaprovechan. Se quedan con lo que es la caña, y la caña pues ya de hace mucho tiempo se utiliza para hacer casas, para hacer bancos, para hacer puentes, porque es un material que es barato, es ligero y que para la gente o los países donde realmente pues se utiliza mucho como material de construcción. Incluso se va modernizando y está teniendo patinetes, bicis hechas de 100% de bambú. Al final, la hoja se desaprovecha, estimando que solo en Brasil 250 de hojas generan, que se tiran, y del proceso de transformación y calcinación obtenemos este producto blanco, que va muy bien como material. Son los esteros de carbón o los residuos de carbón. Aquí en España, toda la zona de León, toda la zona Castilla y León, Asturias, pues hay importantes minas. Pero para obtener el carbón, que como podéis ver en estas gráficas son estas, que no me apaño, con estas zonas oscuras es lo que sostiene el carbón, pero que para llegar a ellas hay que hacerlo escalonadamente. Son agujeros, para que me entendáis, con una profundidad casi 1 kilómetro, de tal manera que, como podéis ver, estamos a una distancia donde tiramos la foto muy cortita, y las maquinarias, que cuando estás al lado de una maquinaria tiene unos pedazos de rueda impresionantes, pues fijaros que se ven como chiquititas. Pero todo el resto de este material, hasta llegar a estas vetas, se acumulan en las zonas laterales, son contaminantes, y lo único que estamos haciendo es ver en un proyecto que está todavía vigente, ver cómo podemos transformar estos residuos industriales que son contaminantes para el medio ambiente y transformarlo en un producto que sea bueno, que no contamine y que al mismo tiempo sea como materia prima. Y ya con esto nosotros, por nuestra parte, ya hemos terminado. A continuación, vale. Gracias.